Hidroponía, ciencia y práctica. Queremos abordar todos los temas relacionados y resolver las dudas que se tengan al respecto. Ante la vertiginosa producción de conocimiento, así como de nuevas tecnologías, y los cambios que últimamente supone el cultivo sin tierra, se han originado diversos conceptos, de los cuales es necesario diferenciar y dejar en claro a qué se refiere cada uno, para evitar confusiones y sobre todo tener un panorama claro de todas las técnicas y métodos aplicados a la nueva manera de producir alimentos. Así pues, nos encontramos con términos o conceptos como nutricultura, acuaponía, permacultura, hidroponía, cultivo sin tierra, geoponía, acuacultura. Dentro de todos estos términos, ¿a qué se refiere específicamente cada uno? Por ello es preciso establecer el significado de cada uno, y no confundir la gimnasia con la magnesia. Como puedes ver, hay muchas cosas por decir y poner en orden. Sabemos que tienes muchas ganas por iniciar tus cultivos hidropónicos, y seguramente a lo largo de esta serie de videos tendremos oportunidad de explicarte cómo hacerlos, pero antes es necesario que tengas ideas claras y puedas tomar las mejores decisiones para hacer más eficientes los recursos que tengas a tu alcance. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde ha surgido? Sin hacer el largo recorrido de la historia de la agricultura, que realmente ha costado infinidad de tiempo en observaciones, ensayos, pruebas y errores de muchos hombres que nos han legado sus conocimientos y que como humanidad, esto de la producción vegetal se ha ido desarrollando y especializando en estos últimos 5.000 años. Y claro, porque aun cuando suene trillado, una de las actividades más importantes para nuestro género es la producción de alimentos. Así que empezaremos haciendo un pequeño recuento histórico, no te asustes, prometemos será corto. Empezaremos con Demócrito en el año 370 a.C. Él cambió la manera de pensar sobre las cosas de este mundo. Por ejemplo, tenía ya al menos 3.000 años que la agricultura ya se venía practicando, sin embargo la pregunta crucial era, ¿cómo se componían las plantas, los seres vivos y demás en el planeta? ¿A qué fuerzas o leyes obedecía la materia? Se podría decir que fue él, el padre de la ciencia, al tratar de dar una respuesta sobre la manera en que la materia se modifica. Seguimos con Aristóteles. Él fue el gran ordenador del mundo, de hecho fue el primero en hacer las grandes clasificaciones. Comenzó por la división de saberes, forjando la física, es decir, lo que se refiere a la materia, y la metafísica, lo que se refiere a todo aquello que no es materia. Además, dentro de la física o lo que se refiere a la materia, clasificó entre los seres orgánicos e inorgánicos, dando lugar al reino vegetal, animal y mineral. Y fue el primero en documentar toda esta información. Y es así como se inicia la investigación útil tanto para el desarrollo de las ciencias agrícolas, como de muchas otras ciencias. Como dato curioso, Aristóteles escribió más de 200 libros. Pasaron varios siglos. La época del oscurantismo se caracterizó por una escasa investigación científica. Sobrevino el Renacimiento y de nuevo surgió un asombro por las ciencias naturales y la comprensión de la materia. Llega la Ilustración o la época de las luces, caracterizada por una alta producción de conocimiento científico y humanista. Y así es como hasta 1600 Johann Blauder y otros científicos probaron la necesidad de sales minerales para el desarrollo de las plantas.
y aun cuando sus aportes técnicos respecto al cultivo no fueron relevantes, porque en otros ámbitos, por ejemplo, es considerado el padre de la química moderna, el científico irlandés Robert Boyle. Fue el creador de la idea de hacer crecer plantas en agua, basado en la idea de cómo sobreviven las plantas acuáticas. De hecho, es el primero que se plantea esta cuestión dando pie a los cultivos sin tierra. Para 1700, el científico inglés John Woodgard logró cultivar plantas en diversos sustratos inertes y encontró que el crecimiento de las plantas era el resultado de determinadas sustancias obtenidas del suelo. Estas sustancias aún estaban en el proceso de identificación y separación, y con ello se establecía el camino para identificar los elementos que nutren a las plantas. Para 1873, el químico y científico alemán Justus von Liebig aporta a la agricultura el uso de sales minerales, en todos los casos absorbibles por las plantas, rompiendo definitivamente con la teoría del humus, ya que se creía que las plantas solo podían crecer en esta mezcla de tierra y desechos orgánicos en procesos de descomposición. Y él logró demostrar que no eran necesarios estos desechos para el desarrollo de las plantas. Cerca de 1850, Nicolás Theodore Saussure estudió más de cerca los procesos biológicos de las plantas, dando pauta a la fisiología vegetal y a la comprensión de los mecanismos de nutrición, desarrollo y producción de las plantas, iniciando así el camino de la fitoquímica al preguntarse cómo y qué tipos de sustancias producían, con el claro objetivo de poder medir y controlar estos procesos. Y cerca de 1900, los científicos alemanes Ferdinand Gustav Julius von Sachs y Wilhelm Knopf, ambos agroquímicos, demostraron que las plantas podían cultivarse en un medio inerte humedecido con solución nutritiva, y esto dio origen a la nutricultura. Claro, ellos aún no conocían la lana de roca como en esta imagen, pero utilizaron diferentes sustratos inertes, es decir, que no reaccionaban químicamente. Para el año de 1930, William Frederick Crick, catedrático de la Universidad de California, llamó a este sistema hidroponía, palabra derivada de los vocablos griegos hidro, agua y ponos, labor, para diferenciarla de los trabajos de científicos anteriores como la nutricultura, y se le considera el padre de la hidroponía, porque logró patentar en Estados Unidos su fórmula de sales minerales para la nutrición vegetal. Y, ahora, es sorprendente ver hasta dónde ha llegado el desarrollo de esta ciencia. Así, hemos hecho un, muy breve, recorrido, desde los años 300 a.C., pasando por los 1600, 1700, los 1800, los 1900, y no nos alcanzaría el tiempo para enumerar la gran cantidad de investigaciones que actualmente se han realizado sobre las respuestas vegetales y la aplicación tecnológica para la producción de alimentos. Y esta es una nota que todos quisimos incluir, dado que hay quienes afirman que las chinampas y los jardines colgantes de Babilonia eran cultivos hidropónicos. Reconocemos que son obras importantes del ingenio humano, pero científicamente nada está más lejos de la realidad, ya que afirmar esta postura sería demeritar el trabajo que los antes mencionados y muchos otros hicieron por tratar de entender el funcionamiento de una planta, la manera en que se nutre y sobre todo el control que ahora puede tenerse y entenderse sobre el crecimiento y desarrollo de los vegetales.
Este ha sido el primer video de esta serie de divulgación científica y práctica de los cultivos hidropónicos. En nuestro siguiente video abordaremos la definición de conceptos relacionados con las diferentes técnicas de cultivo. Si te interesa, puedes visitarnos en los sitios de la Asociación Hidropónica Mexicana o en el de la Asociación Internacional de Consultores en Hidroponía. Esperamos que esta información te sea de utilidad.